No es tan lejano ¿por porque empieza a convertirse o sigue convirtiéndose en un lugar de atracción. Lejos de la que la frontera signifique un demérito, que por supuesto está el tema de los precios, está el tema de las garrafas, está todo lo que conocemos y sabemos, pero al mismo tiempo empieza a generarse un polo de atracción con el vecino país. Con temas que recién se nombraban que pueden pasar por alto, por ejemplo, el tema de la exportación a zonas francas. Y ahí hay un cambio sustancial en los negocios con Brasil. Antes era un producto, una zona franca y siempre a plazo, y ahora son varios productos, toda la zona franca y sin un límite eh, establecido. Y eso genera una oportunidad de inversión aquí en, en Cerro Largo. Entonces, eh, las relaciones virtuosas, que son las relaciones de los acuerdos, las relaciones de confianza, que son las que permiten hacer inversiones. A largo plazo. Y hoy es un momento que, además del aeropuerto, y sobre todo vinimos por él, hay otros elementos que creo que hacen que haya una efervescencia como hace mucho tiempo no había en Cerro Largo. A la manera de Cerro Largo. Que la, a la manera de Cerro Largo yo creo que a veces no se entiende. Y se toma como algo eh, hay que hacer las cosas en sí si no más. Y en realidad yo creo que habla de una. Es un sentido de pertenencia distinto, desde dónde se habla y cómo se habla. Entonces, lejos de, de minimizar ese concepto, yo creo que la manera de hacerlo largo, que habla de un localismo y habla de una forma de entender el, la pertenencia a un lugar distinto del país, hace que puedan llegar a estas cosas. Porque habla a veces del sentido, sentimiento de abandono, por lo menos de que no se le preste tanta atención. Habla de la pertenencia a un lugar. Y la vida eh, fronteriza que no es menor. Y hoy estamos viendo en el, de, el departamento de Cerro Largo el aeropuerto, estamos viendo la posibilidad de la construcción del nuevo puente sobre el Yaguarón. Eso es un cambio en la logística eh, de esta zona importantísima. Si a eso le agregamos la concreción final del dragado del canal de San Gonzalo entre la Laguna de los Patos y la Laguna de Merín, Cerro Largo no va a tener que mirar más. Hacia el oeste por la Ruta 26 o hacia el sur por cualquier ruta que lleguen a Montevideo o aún más a Nueva Palmira para exportar sus bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo, tengo una, una vara del, del precio de la soja, por ejemplo, que es la Ruta 26. Cuando en la Ruta 26 las plantaciones de soja empiezan a ir hacia el este, es que la soja vale mucho. Cuando en la ruta 26, la soja, empieza a ceder rumbo al litoral oeste, es que baja el precio. Eso no va a pasar más en Uruguay. Después de la ruta 6, después del puente Cebollatí Charqueada, después del puente Yaguarón y después de los puertos que se van a instalar si se hacen los canales, el canal de San Gonzalo entre la Luna de los Patos y la luna de Merín, es un eh, game changer, como dicen los gringos. Hay un, un cambio en las condiciones del juego. Y yo creo que Sorro Largo está preparándose para eso. Y por eso, eh, y, y no es una preparación solo en la imaginación, es una preparación efectiva, se está haciendo. Ya hace muchos años, viniendo acá al departamento, me encontraba con chiquilines, sobre todo chicas, que me decían, ahí la, que la, 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 la que nos queda a nosotros es estudiar magisterio. Estudiar para prepararnos para docente. No era una opción. Fíjense, una de las... Profesiones más vocacionales es enseñar, es ser maestro, es ser profesor. Bueno, ahora esa opción va a estar, pero lo Largo le abre a la oportunidad no solo de que se queden, sino de que vengan. Porque no es aguantar lo que estamos, es atraer a los que pueden venir. Y a mí me parece que sin pasarnos de rosca y creernos que esto ya se hizo el campo orégano, es una linda oportunidad. Todo depende ahora, como siempre... Le quiero agregar una cosa a lo que decía Diego, que no es el tamaño de un país, que son sus instituciones, pero hace muchos años que yo aprendí la teoría del órgano, que es el órgano y el soporte del órgano. ¿Ah? Y el soporte del órgano es la persona. Y en cualquier aspecto de la vida, en cualquier aspecto de la vida, en cualquier laburo, en el gobierno, en una empresa, donde sea, al fin y al cabo es el recurso humano, es la persona. Y por eso de la suma de personas, en este caso, en un gobierno departamental, en un gobierno nacional y en una empresa que le ponen buena voluntad, que le ponen capacidad de soñar y de pensar para adelante, es que hoy estamos inaugurando este aeropuerto que, como bien decía Josécito, hace cuatro años, si vos decías que ibas a hacer un aeropuerto de este tipo, acá te decías, estás loco y no te votaban.